Good morning, family in Christ. Buenos días, familia en Cristo. Today we are going to read the book of Isaiah, chapter 46, verses 1 through 4. And then we will read chapter 40, verses 28 46. Through 31. I will give a moment for everyone to find Isaiah 46. Buenos días, vamos a leer Isaías 46, versos del 1 al 4, y enseguida Isaías 40, del 28 al 31. Bel bows down, Nebo stoops. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga. Sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas yo les soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré. And let's go to Isaiah 40, verse 28. Ahora vamos a Isaías 40, 28. Have you not known? Have you not heard? No has sabido, no has oído. Que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo a los cansados y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta mañana vamos a continuar revisando lo que creo que son las seis prioridades básicas para las cuales el Señor ha llamado a esta congregación y establece el fundamento de nuestro ministerio. Nos referimos a estas prioridades de ministerio como los pilares, los seis pilares del ministerio. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos por tu bondad. Estamos agradecidos por todo lo que tú nos has dado. Hemos estado cantando acerca de ti, de tu reino. Y estamos esperando que vengas a establecer tu reino en esta tierra. Señor, tú eres el creador de este universo y tú eres nuestro amigo. Tú eres nuestro Padre y tú, Señor, eres nuestro Padre. Señor, tú has hecho la obra de salvación en la cruz y nosotros te hemos abrazado por fe, confiando de que lo mejor está por venir. Señor, no nos aferramos a este mundo, no vivimos con nuestros ojos puestos en el retrovisor, sino con nuestros ojos puestos en Jesucristo, la mira al frente en la carrera que tú tienes para nosotros por delante. Señor, hasta el día que nos llames a casa o en el día que tú regreses, Señor, ayúdanos, Padre, a estar firmes en ti para que esperemos cuando tú establezcas tu reino. Pero mientras tanto, Señor, hay mucho que hacer y tú suplirás la gracia que necesitamos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que has escrito en tu palabra. Señor, te pido que nos ayudes a regocijarnos y a descansar en tu fuerza. Te pedimos, Señor,
que nos ayude, Señor, a caminar dependiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén. Creo que el Señor quiere que mantengamos estos principios como prioridades en nuestra iglesia, y porque Dios los ha establecido para su iglesia. Ya vimos el primer pilar, que es mantener a Jesucristo como lo más importante. Todo es acerca de Jesucristo. El segundo que vimos la semana pasada es: construyamos sobre la Biblia. Dejemos que el Señor hable a través de su palabra. Y hoy vamos a ver el tercer pilar, que se llama caminar por gracia. Todos los cristianos genuinos dicen o saben que el Señor Jesucristo es su Salvador. Él es nuestro amo. Él es el que está a cargo y seguimos su dirección. Pero lo que a veces no sabemos es que Jesús debe de ser nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que yo me refiero es que a veces los cristianos no saben que Jesucristo es su vida misma. Y yo voy a tratar de explicarlo en esta mañana. Lo que quiero decir es que la mayoría de los cristianos no entienden ni viven la realidad de decir que Jesús vive en nosotros y que Jesús expresa su vida y su carácter a través de mi vida, llenando mi boca de su sabiduría y de sus palabras, hablando a través de mis labios, haciendo a través de mis manos y haciendo a través de mi cuerpo lo que Él quiere. Y eso es hablar con convicción y experimentando en la vida real lo que es que Jesús sea tu vida. En lugar de esto, muchos cristianos tratan en alguna medida de imitar la vida de Jesús, con la esperanza de que pueden vivir un poco como Él. Ellos están agradecidos que han sido salvos por gracia y ahora quieren regresar el favor haciendo lo mejor que pueden para imitar la vida de Jesús y obedecer a Dios lo más perfecto que se pueda como Jesús, pero no entienden el significado real de Gálatas 2:20. Voy a ir a varias escrituras en esta mañana, otra vez, así como hemos estado haciendo, yendo de atrás para adelante en la Biblia, así que les pido que traten de seguirme el paso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esta es una declaración profunda. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa esto de que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí? Bueno, he encontrado que la vida cristiana típicamente empieza con mucho entusiasmo, con celo por el Señor. Los primeros meses o años del cristiano se caracterizan por una vida que sirve al Señor y sirve al Señor y experimentan esta vida
cristiana, del nuevo creyente. Y todo es nuevo, está fresco. Y, pero conforme el tiempo pasa, este fervor emocional, este sentimiento de gozo, en muchos empieza a apagar. Otras cosas empiezan a tomar prioridad en lugar de del gozo por el Señor. Las palabras de la Biblia que dicen, has perdido tu primer amor. A muchos les pasa esto. Aquellos que antes estaban tan emocionados de ir a un estudio bíblico, ahora están aburridos y ya no sienten tanta gusto por ir. Y se preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no fui salvo? Y tal vez escuchan un testimonio que realmente les toca el corazón, se inspiran en un retiro espiritual y entonces recargan la pila y ya se sienten listos para seguir, se vuelven a reconectar con el Señor y entonces vuelven a comprometerse para vivir esa vida que Cristo quiere que vivas. Y si eres suertudo, este nuevo gozo les dura unos meses antes de que otra vez empiecen a perder batería. Entonces, luego lees un buen libro o escuchas uno de esos sermones que te retan a vivir y a rededicar tu vida para Jesús y refrescar tu vida. Pero, ¿saben qué? Más a menudo de lo que quisiéramos, pilas emocionales se nos descargan, nos distraemos con otras cosas, experimentamos derrota y fracaso en nuestra vida espiritual. Y esta experiencia se parece mucho a una montaña rusa. Y las montañas rusas a mucha gente nos hacen marearnos, sobre todo si tiene muchas vueltas. O tal vez se puede comparar a una caminadora con que te paras allí y empiezas a caminar y no avanzas a ningún lado. Estás allí por mucho tiempo solo caminando. Y a pesar de nuestras oraciones, nuestra dedicación y redicación, nuestro compromiso, nosotros no podemos vivir esa vida fructífera, esa vida cristiana con consistencia. Y a veces estamos con el temor de seguir adelante porque sabemos que vamos a fracasar y no podemos mantenerlo. Parece que para otros funciona, pero no para ti. Y este círculo vicioso de subidas y bajadas nos deja exhaustos, desanimados, especialmente cuando ha sido un ciclo que se ha repetido en tu vida por muchos años. Y entonces esto nos lleva a la culpa, a la frustración, al desánimo. Y muchos cristianos entonces se conforman con vivir una vida mediocre para Cristo, pensando que esto es lo mejor que hay para ustedes. Pero hermanos y hermanas, ustedes necesitan saber que esto no es lo que Dios quiere que vivas en tu vida. Esta no es la experiencia normal si esto es lo que tú estás viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos fracasando porque no estamos viviendo en la gracia de Dios. Porque estamos tratando de vivir la vida de Cristo en nuestro propio poder y con nuestras propias fuerzas, sin el poder de Cristo. Es Cristo en mí, pero
nosotros estamos viviendo todavía nosotros en nuestros propios recursos. Las historias del Antiguo Testamento están llenas de historias, de testimonios que nos cuentan cómo nadie, hombre o mujer, puede vivir una vida piadosa en sus propios esfuerzos. Nadie. Todos han fracasado. Todos han fallado. En Deuteronomio capítulo 5 dice que los hijos de Dios tenían miedo de acercarse a Dios. Ellos, en Deuteronomio 27 le dijeron, Moisés, tú ve, tú acércate y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Eso fue lo que el pueblo le dijo a Moisés. Tú ve, pregúntale al Dios y nosotros lo vamos a hacer. Y el resultado fueron los 10 mandamientos y el resto de la ley mosaica. Y la historia de siglos y siglos de tratar y fracasar, tratar y fracasar, y así, 1500 años. Y tal vez yo les puedo dar este ejemplo. Yo puedo decir, tú puedes vivir para Cristo, puedes hacer lo que Cristo quiere que tú hagas. Tú puedes sostener la Biblia. Y entonces tú puedes decir, sí, sí, sí puedo. Bueno, sostén la Biblia aquí en alto y manténla allí. Y yo no sé si ustedes han tratado de sostener la Biblia en una mano. Es más, solamente sostén tu mano arriba sin la Biblia. Vas a ver cómo te vas a cansar. Después de un tiempo, tu mano se cansa. Y es lo mismo que sucede cuando nosotros tratamos de vivir como Cristo en nuestras fuerzas. Nos vamos a cansar. Y por 1500 años nadie pudo vivir así. Y eso fue hasta la llegada de Jesucristo. Y Jesucristo por 33 años de su vida no bajó las manos. Él vivió esta vida perfecta, sin pecado, de victoria, una vida abundante, fructífera, porque Él hizo todo lo que el Padre le pidió que hiciera. Ahora, nosotros tenemos esta vida victoriosa y poderosa a nuestra disposición en intercambio por nuestra propia vida débil. El Señor Jesucristo dice, yo voy a venir y lo voy a hacer por ti. Te voy a capacitar. ¿Qué vas a escoger? Si tú estudias la Biblia, puedes saber que nadie puede. Pero tal vez podemos decir, Señor, quiero ver lo que tú puedes hacer. Él nos ofrece esa vida victoriosa a cambio de la nuestra. Y Él nos ofrece vivir dentro de nosotros y expresar a través de nuestros cuerpos una vida que nosotros nunca podríamos vivir en nuestros propios esfuerzos. Una vida que se parece mucho a una computadora con una batería muy débil que constantemente se te está apagando o se pone en ese modo de ahorro de batería antes de apagarse. Y ya sabes que no va a durar mucho. Y cuando uno confía en la vida de Cristo, es como cuando tú conectas a la electricidad tu computadora y puede seguir. Es como esas baterías del conejito de Energizer que dura y dura,
Pero sabemos que no es eterno, que en algún momento se va a acabar la batería. Nosotros necesitamos la energía del Señor, porque Él puede hacer lo que nosotros nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Segunda de Corintios 9, 8. Capítulo 9, verso 8 dice, la Biblia dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Esta es la vida de gracia. Tenemos todo lo que necesitamos. En Colosenses capítulo 1, verso 29, Pablo describe esta vida interna de Cristo que vive en nosotros. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es la energía de Cristo que obra en mí, decía Pablo, y que lo ayudó a seguir adelante en su ministerio. Esa era la energía, el poder de Cristo. Filipenses capítulo 4, el libro anterior a Colosenses, Filipenses 4, 13. Esta es una declaración masiva. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y seis versos más adelante, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitas, Él lo va a suplir por Jesucristo. Y segunda de Pedro, vamos a la derecha de su Biblia, un poquito más adelante, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Otra traducción dice que por su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, y lo hemos recibido cuando conocimos a aquel que nos llamó a sí mismo. Ya lo recibimos todo. Todo lo que necesitamos está en Jesucristo. ¿Y dónde está Él? Bueno, Él está en el corazón del creyente. Si has nacido de nuevo, todo lo que necesitas para vivir una vida victoriosa, todo lo que necesitas para una vida triunfante, está ya dentro de nosotros, en la persona de Jesucristo. Y es todo lo que necesitamos para que Él viva en nosotros, es dejarlo que Él vaya en el asiento del conductor y dejarlo vivir a través de nosotros. Ya has visto lo que Él puede hacer con tu vida. Ahora déjalo ver. Deja ver cómo se siente que Él maneje tu vida. Pedirle a Él que Él tome control. Yo acepté a Cristo hace unos años y ahora hay que tener esta actitud de dejar al Señor día a día. Mi oración antes de subir aquí fue, Señor, que no hable yo, sino Cristo. Es deliberadamente, intencionalmente depender de Él, desconectarnos de nuestra propia batería y conectarnos a la energía del Señor. Entonces, ¿por qué a la luz de esta provisión que tenemos a nuestra disposición,
esta fuerza la tenemos dentro de nosotros, y entonces, ¿por qué tantos cristianos batallan para ver progreso en sus vidas espirituales? Es porque nosotros no entendemos y no confiamos en el hecho de que Dios, el Señor, quiere vivir su vida a través de nosotros. El Señor pagó un precio masivo para nuestro rescate, y nosotros quisiéramos pagar en nuestros esfuerzos lo que Él hizo. Ese es nuestro pensamiento, pero está mal, porque estamos viviendo en nuestra propia fortaleza, y eso es tan débil. En lugar de estar viviendo en esta energía ilimitada, tenemos esa tendencia a vivir como los hijos de Israel en el monte Sinaí. Solo dime, Moisés, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y lo voy a hacer. Y muchos cristianos de veras son sinceros en su intento, pero estamos batallando con nuestras propias limitaciones, y entonces experimentamos más fracaso que éxito. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nuestra vida se parece tanto a los antiguos judíos del Antiguo Testamento? La Biblia usa una expresión que describe este intento de vivir nuestra vida para Dios. Y lo vimos ya en nuestro estudio de Esther, y se llama vivir en la carne, y es un contraste de vivir en el Espíritu. La palabra carne se refiere a nuestras propias estrategias, a nuestros propios esfuerzos para vivir nuestra vida y satisfacer nuestras necesidades en nuestros propios recursos. Muchas veces decimos, Señor, tú ya hiciste tanto por mí que ya no voy a pedir más. Yo voy a hacer lo mejor que pueda, y Señor, cuando yo ya no pueda, entonces te voy a pedir para que me tu ayuda. Y a Dios no le gusta eso. La imagen distorsionada que tenemos en mente cuando pensamos en la carne es de alguien que anda en los centros nocturnos, o viendo pornografía, o ya saben, haciendo esa clase de cosas. Pero es una expresión, esta expresión de caminar en la carne es esos esfuerzos religiosos de andar en la carne, de andar haciendo cosas que no están en las fuerzas del Señor, hacer lo que a Dios no le agrada, hacer lo mejor que yo pueda sin confiar en el Señor. Eso es vivir en la carne. Yo solamente necesito a Dios para las cosas difíciles. Lo fácil yo lo puedo hacer yo. Y eso es vivir en la carne. Vamos a Colosenses, capítulo 2, verso 6. Y aquí es un pasaje que nos provoca reflexionar, pensar en esto. Por tanto, de la manera que, o sea, en la misma manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, también anden en Él. El Señor nos está dando la llave de la vida cristiana. ¿Cómo debes vivir esta vida cristiana? Dice, de la misma manera que la recibiste. Dice aquí que tenemos que vivir esta vida cristiana en la misma manera, o bajo el mismo principio en la que nosotros nos convertimos en cristianos. ¿Cómo es que te convertiste en cristiano? ¿Por tus buenas obras? No. ¿Haciendo tu parte y confiando que Dios hiciera el resto? ¿Y mitad y mitad? ¿O qué? No. Nosotros entendemos que es por gracia y solo por gracia
que hemos sido salvos por la fe y no por nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, verso 8 y 9. Fuimos salvos por gracia. Y de acuerdo a Colosenses 2:6, así como recibimos a Cristo Jesús por gracia a través de la fe, no por nosotros, sino como un regalo de Dios, así en la misma manera debemos caminar nuestra vida cristiana en Él, no como nosotros mismos, sino como un don de Dios. Dios nos da su poder, su habilidad, los dones, y es un don de Dios. Y ese es un regalo de Dios, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Y sí, va a haber obras, pero no son nuestras, son las obras de Dios. Él es nuestra fuerza, nosotros estamos cediendo nuestro cuerpo a Él. Y es arrogancia si de nuestra parte, si pensamos que podemos hacer una buena obra para Él. Vamos por favor a Isaías 64, en el Antiguo Testamento, capítulo 64. Verso 6. En este verso, la Biblia dice que a los ojos de Dios todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. No dice que las cosas malas que hacemos o nuestras maldades, no. Dice nuestras buenas obras, nuestras propias justicias son como trapo de inmundicia, son inaceptables delante de Dios. Todo lo que se origina en el hombre, las ideas, las acciones, es lo que la Biblia describe como nuestra carne. Para que algo sea espiritual, debe de venir de Dios y hecho a través de su poder. Y tiene que hacerse en Él, porque Dios nunca aceptaría algo que sea una mezcla de espíritu y carne. No, tiene que ser la idea de Dios, el trabajo de Dios, en su fuerza, en su gloria. En Juan capítulo 3, verso 6, Jesús dijo: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En Juan 3:6 dice: todo aquello que es nacido de la carne es carne, todo aquello que es nacido del Espíritu, que se origina en Dios, es del Espíritu. En otras palabras, nuestra carne no puede producir lo que la vida espiritual, lo que es la vida espiritual. Nosotros no podemos imitar o producir esta vida espiritual, porque si lo hacemos así, estamos tratando de vivir una vida religiosa. Nosotros estamos llamados a vivir la vida en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, lo que estoy haciendo, lo que tú haces cuando estás allí hablando con tus amigos, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hables lo que se te ocurra, deja que Dios hable a través de ti. Si alguno sirve o ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo.
Porque Dios no recibe gloria por lo que tú haces para Él. Él recibe gloria en lo que Él hace. Y lo alabamos y lo glorificamos. A Él sea la gloria. Y para que Él reciba toda la gloria, Él tiene que hacer todo el trabajo. Porque si no, le estamos dando gracias por lo que nosotros hacemos y eso causa problemas. Porque nosotros queremos el crédito. Nosotros debemos de ser como Juan el Bautista. Necesario que mengüe yo y que crezca Cristo. Nosotros no podemos producir estos frutos en nuestra propia vida. Solamente la vida de Cristo puede producir ese fruto espiritual que dura, que permanece, su vida que sale de nosotros, pero es la vida de Cristo el que hace la obra. Y nosotros necesitamos rendir nuestra vida según Romanos 12:1, que dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué entonces pensamos que Dios vive dentro de nosotros? El Señor no vive allí solamente como un pasajero o como un invitado, observando todo lo que nos pasa. No, hermanos y hermanas, nosotros no estamos transportando a Cristo. Él nos lleva a nosotros. Él está ahí en nosotros, no para que nosotros lo hagamos, sino para Él hacerlo a través de nosotros. Él es nuestra fuente de vida. Isaías 46. Vamos otra vez al Antiguo Testamento. Capítulo 46. Y en este capítulo se describe unos ídolos que los judíos en los tiempos de Isaías habían estado alabando. Entonces el ejército asirio invadió las ciudades del norte. Los sirios tomaron todas estas cosas, y la historia dice que se llevaron estos ídolos en los camellos y hasta en elefantes y se los llevaron a sus ciudades donde los iban a adorar. Y entonces ya se los llevan, y en eso, ese es el trasfondo de esta lectura. Lo voy a leer aquí. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob. Entonces, los sirios no solo se llevaron estos dioses falsos que los judíos estaban adorando, sino que también se llevaron los judíos cautivos. Y aquí lo que Isaías está diciendo: la gente no pudo salvar a sus ídolos, ni los ídolos pudieron proteger a sus ídolos. Y esto es una imagen de la falsedad de la religión a través de la historia. Porque si un Dios tiene que ser cargado, ¿cómo te puede cargar? Este Dios depende de tu ayuda. Si un Dios depende de tu fuerza,
¿cómo te puede fortalecer? Pero en contraste, fíjense los versos 3 y 4 de este mismo Isaías, que describe la relación de este Dios verdadero y su pueblo. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo. Esto no es para niños, para nuevos creyentes, sino y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas. Yo los soportaré, yo los hice, yo los llevaré, yo los soportaré y los guardaré. Aquel que comenzó la buena obra en ti la completará hasta el día de Jesucristo. Él va a ser, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es nuestro proveedor y Él proveerá todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Nosotros no cargamos a nuestro Dios. Él nos carga, nos sostiene y nos mantiene a nosotros. Y por eso estamos agradecidos. Y por eso queremos huir de esa idea idólatra de que nosotros tenemos que pagarle a Dios y servirle a Dios por lo que Él hizo por nosotros. La invitación a venir a Cristo no es, ay, si alguien quiere venir a ser mi siervo y voluntariar, venga a mí. No. Nosotros somos llamados a Cristo y a recibir todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en Él, a que Él viva en nosotros. La gracia de Dios es recibir de Dios todo lo que Él tiene para nosotros, para nuestro favor. Todo. Nosotros no contribuimos en nada para nuestra salvación. El Señor ha provisto todo lo que necesitamos para vivir esta vida cristiana victoriosamente. Nosotros no contribuimos para nada. Lo único que hicimos fue rendirnos a Él y ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y esto no implica que te vayas a tu casa y te sientes en el sillón y no hagas nada. No. Nosotros no hacemos nuestras propias cosas cuando Dios hace lo suyo. No. No podemos vivir esta vida independiente de Dios. Haz todo lo contrario. Nosotros nos ofrecemos a Él para que Él nos use para su gloria. El Señor hace la obra y nosotros somos su posesión por el Espíritu Santo y esperamos que Él haga su obra a través de nosotros. Y eso es vivir por gracia, el Señor viviendo a través de nosotros. Y es por eso que estamos aquí alabando al Señor, porque Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Y no nos juntamos aquí para decir, ay, vamos a darnos algo de alabanza, algo de adoración a nosotros mismos. No, nuestra alabanza, nuestra adoración debe de ser para Dios, porque Dios ha hecho todo. Nosotros no hemos hecho nada. Y tenemos que confesar en arrepentimiento nuestras propias obras, porque son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y nuestro énfasis y nuestra en esta congregación no debe de ser en las cosas que los cristianos deben hacer para Dios, sino que nuestro énfasis es en traer toda la atención para lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros, y todo lo que ha prometido hacer en nosotros si lo dejamos obrar. Y llamar la atención de Dios
hacia Él, hacia su gloria. Y Él es capaz de hacer las cosas más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, de acuerdo al poder que obra en nosotros, según Efesios 3:20. Déjenme leerlo otra vez. ¿Cuál es ese poder que tenemos? Es el de Cristo. Y ese poder que obra en nosotros obra más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Eso es algo por lo que nos podemos emocionar y por lo que podemos tener esperanza para ir semana tras semana, día tras día. Esa es la nueva identidad que tenemos en Él. ¿Cuál es nuestra identidad? Nosotros no somos un montón de fracasados. Sí, batallamos, pero estamos siendo conformados de acuerdo a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra identidad? Somos lavados por sangre, somos justos, santos, puros delante de Dios, aceptables delante de Dios, porque Él nos ha hecho aceptables y Él nos ha llenado de su Espíritu Santo. El Señor nos acepta y no nos acepta tapándose la nariz porque apestamos. No, el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha llenado con su presencia, se deleita en nosotros. Un cristiano no debería dejar esta congregación o este lugar sintiéndose condenados, porque no hay condenación para el que esté en Cristo. Nosotros tenemos un reto en Cristo, sí, pero ¿quién es el que va a hacer todo por nosotros? Dice la palabra, tomad mi yugo y verán que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él va a proveer todo lo que necesites, la fuerza, la habilidad, la capacidad. Nosotros debemos salir de aquí con nuestros ojos fijos en Cristo, nuestra esperanza en gloria, nuestra fuente de una vida victoriosa. Y nosotros debemos esperar en Él. ¿Cómo podemos ser esa clase de persona que Cristo quiere que seamos? El Señor es nuestra esperanza y tenemos que confiar en Él. El Señor es nuestra vida. El Señor es nuestra nueva identidad. Nosotros estamos unidos con Él. Él es nuestra sabiduría, nuestra fortaleza, nuestro sanador, nuestra paz, nuestro protector, nuestra justicia, nuestro gozo. Y Él es todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Nosotros tenemos que vivir esta vida confiados de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que nosotros no necesitamos añadirle absolutamente nada. La única esperanza que tenemos para vivir es esta. Ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Tengo que entenderlo y vivir de esa manera, con un énfasis en que todo lo que hago, todo lo que digo en mi vida, en el ministerio, no soy yo, es Cristo. Soy yo confiando en Él para que Él exprese su vida a través de mí. Él es nuestro enfoque. Él es el objetivo de nuestra vida. Él es la motivación. Pero no en mis fuerzas, sino en las suyas. Y en conclusión, hermanos y hermanas, el Señor nunca nos va a obligar a rendir nuestra vida a Él.
Si vas a rendir tu vida, tú tienes que rendir tu vida a Él. Y antes de que te levantes, tienes que pedirle esto al Señor todos los días. Porque el Señor no te va a obligar nunca a nada. Tú tienes que hacerlo voluntariamente, momento a momento, día tras día. Invitarlo a vivir a través de nosotros. Tenemos que dejarlo, que Él viva a través de nosotros. ¿Estás cansado de estar viviendo en tus propias fuerzas? Empieza a confiar en el Señor. El Señor está dispuesto y está esperando. Pero ¿saben qué? Este es un proceso. Es un proceso en el cual estamos creciendo. Y estamos madurando, así que seamos pacientes los unos con los otros, porque nadie de nosotros, ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección. Todos estamos en el proceso, así que oremos los unos por los otros. Gracias, Señor, por este cuerpo. Este cuerpo que es un surtido rico de personalidades, de talentos, de dones. Señor, muchos, a pesar de que hemos sido heridos y lastimados en la vida, yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser pacientes los unos con los otros. Que podamos reconocer que lo que nos hace dignos de alabanza, de tu alabanza, no somos nosotros mismos, sino el hecho de que nosotros somos una familia en Cristo. Señor, gracias. Y oro para que nosotros podamos animarnos los unos a los otros y podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Que podamos rendir nuestra vida a ti y podamos confiar en Jesucristo para que Él nos motive, para que Él nos inspire, para que Él nos capacite, para que Él cause que nosotros crezcamos en esta vida. Señor, te damos gracias y oramos para que tú nos recuerdes cómo caminar en la vida en tus fuerzas y no en nuestros propios esfuerzos. Y Señor, que tú, Señor, aumentes la alabanza, el gozo, sabiendo que tú eres digno de toda la alabanza, la gloria y el honor, porque tú has hecho todo. Gracias, Señor. Gracias por tomar estas cargas en nuestros hombros y darnos tu fuerza. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús esperamos y nos regocijamos. Y entramos en esta semana en esta confianza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.